Sean todos bienvenidos a nuestro programa. Me gustaría saber qué gusto saludarles desde aquí, desde los estudios de Secrets and Seal en Fresno, California. El día de hoy continuaremos con nuestras preguntas que recibimos a diario en compañía del de pastor Esteban Bor aquí a mi izquierda. El presidente director aquí es Secrets and Seal. Pastor Bor, Bienvenido. Un gozo estar nuevamente aquí. Gracias y una vez más al pastor Manrique, que ya es parte de la familia. Gracias. Ya lo conocemos todo y bueno, <laughs> eh, es un gusto tenerlo, pastor. El gusto es mío, el privilegio es mío. Gracias. Felices de estar aquí. Y Daniel Miranda con ustedes también aquí, orador asociado en este ministerio Secrets Unsealed. Antes de orar, uh, quiero recordarles que si usted desea enviar su pregunta, por favor escríbanos a la siguiente dirección, tv.sumtv.org, una vez más, tv.sumtv.org. Escríbanos y estaremos respondiendo su pregunta en el orden que la recibimos. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Quiero pedirle al pastor Manrique que nos pueda dirigir con una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad bendita que nos das de poder hoy abrir nuevamente tu palabra para que tú puedas enseñarnos, para Amén. que tú puedas mostrarnos, Señor, el camino que conduce a la vida eterna y para que podamos desde aquí ayudar a tantas personas que están con sus inquietudes, Señor, y que tú puedas usarnos como instrumentos para responder. Eh, acertadamente cada una de sus preguntas. Amén. Manifiestate Amén. en este lugar y sobre cada televidente para que nuestra mente pueda estaciarse y deleitarse en tu palabra y en tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bien, eh, en esa pregunta nos escribe la hermana Andrea desde Manaus, Amazonas, Brasil. Qué gozo poder tener audiencia ya. En el Brasil, en la región del Amazonas, nos dice ella: soy adventista del séptimo día, leyendo el, pri el libro Primeros escritos en portugués, primeros escritos en español. La hermana Guay eh, encontró esta cita donde se habla de la resurrección especial y luego ella dice lo siguiente: Durante esta pandemia, cuando nuestras iglesias estuvieron cerradas buscando sermones y mensajes de nuestra iglesia en YouTube, Encontramos sus sermones y estudios sobre el Apocalipsis y hemos aprendido muchas cosas por la gracia de Dios. Por eso le envío este email para pedirle por favor que si fuese posible, usted con el conocimiento que posee en sus estudios de la palabra de Dios, me explique y aclare sobre este párrafo del libro de la hermana White dentro del libro de Apocalipsis. Si pudiera resumir lo que leí en una pregunta, la pregunta que le haría a usted sería... Va a haber una resurrección de los guardadores del sábado antes de la vuelta de Cristo. Cordialmente nuestra hermana Andrea y su esposo José Ricardo. Así que bueno, un lindo testimonio. En la Amén. pandemia las iglesias estaban cerradas y ella pudo encontrar nuestros programas y allí adoraban al Señor desde su casa. A través de nuestra programación. Muchas gracias por compartir ese testimonio. Amén. Y bien, una pregunta muy importante, en especial para nosotros adventistas del Séptimo Día. Eh, ¿Habrá una resurrección especial para los guardadores del sábado? Bueno, lo que la palabra del Señor pues plantea es que sí va a haber una resurrección especial. Uh -huh. Hay algunos textos de la Biblia que nos hablan de esa resurrección especial. Muy bien. Y pues vamos a abordar esos vamos textos a abordarlos. para que a partir de allí podamos entender y profundizar, ¿está bien? Que sea También. la palabra de Dios. Y luego, pues ya al final ella va, esperamos que tener la respuesta acertada a esta inquietud. ¿Qué, ¿Qué les parece si comenzamos con Daniel, el capítulo 12, el versículo 2? Exactamente. Daniel 12, comenzar. 2. Muy bien. Y allí vamos a encontrar, y si desea, Pastor Miranda puede leer el... el... Voy a leer desde el 1 para el contexto. Me parece Amén. perfecto que se lea desde el 1. Porque el contexto aquí es el tiempo de angustia. Uh -huh. Y nos dice, en aquel tiempo, eh, o sea, cuando el rey del norte esté, esté persiguiendo y esté conquistando, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí vemos que va a haber un momento en que los que duermen en los polvos serán despertados. Ahora, ¿cómo, ¿cómo sabemos que aquí no está hablando de la misma resurrección de Primera de Tesalonicenses 4? Porque ahí también vemos unos muertos que son despertados del polvo. Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar con los siguientes versículos. Sí. Entonces, para, para poder entender esto, pues tenemos que mirar que esto aparece en otros aparte de la Escritura. Porque es cierto, este versículo solo, por sí solo, no nos deja completamente claro uh -huh. si hay una resurrección especial o no. Pero hay un Apocalipsis que se sí aclara exactamente Exacto. eso. Dice Apocalipsis 1.7. Sí. Antes de eso, quiero mencionar que hay una clave aquí que indica de que esta es una resurrección parcial. No solamente van a resucitar uh, gente que van a recibir la vida eterna, sino, dice, otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Uh -huh. No puede ser todos los impíos Exacto. en este momento, porque todos los impíos resucitan después del milenio. Tiene uh -huh. que ser un grupo especial. Perfecto, porque se da en el mismo momento la resurrección de ambos grupos. Es correcto. En el mismo momento. De, de, de hecho, Apocalipsis 1.7, que es el texto que vamos a leer a continuación, a, habla de manera específica a ese grupo, uh -huh. donde nos dice acá: He aquí, viene con las nubes todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos uh -huh. los linajes de la tierra se lamentarán por él, por causa de él. Sí, amén. O sea, que ahí vemos el grupo. Esto debe ser los que, los que resucitarán para vergüenza y confusión perpetua, uh -huh. los que le Exacto. traspasaron. Exacto. Uh -huh. Ahí tenemos un grupo de impíos que traspasaron a Jesús, que estuvieron en las escenas de su muerte y quizás un poco más allá, porque la hermana Juárez aclara un poco, un poco más eso, pero, pero aquí el experto en eso es el pastor Esteban Bor. <risa> bueno, <risa> en realidad el Señor, en su palabra, es experto, pero, um, por ejemplo, en Apocalipsis 11. Habla de la revolución francesa. Sí, por supuesto. Dice, donde Jesús fue crucificado. Los uh, forjadores de la revolución francesa odiaban y atacaron a Jesús. Sí. No lo atacaron directamente porque Jesús estaba en el cielo, pero quemaron las Biblias, que es un, una descripción escrita de Jesús. Es la palabra de Dios escrita, Cristo es la palabra de Dios en persona. Así que al crucificar la Biblia, estaban crucificando a Cristo, peores enemigos de la verdad. Y también podríamos decir que en el libro de Hebreos, escrito mucho tiempo después de la muerte de Cristo, habla de un grupo que crucifica a Cristo. Así que este grupo se compondría de los que físicamente crucificaron a Jesús. Los soldados, y, los. Okay. Exacto, y los peores enemigos de la verdad, los peores enemigos los peores. de Jesús a través de la historia. Sí, eh, qué interesante tocar esto de la Revolución Francesa, Pastor, porque eh, fue precisamente por primera vez que una nación en el mundo se declara TEA. Exacto. La primera vez. Y, y esto, esto es una posición abierta a Dios. Sí. Y por supuesto, <laughs> eh, es una de las más grandes osadías que una nación pudiese cometer sobre el planeta. Uh -huh. Así que, eh, buen punto ese. Eh, ¿hay, algo, ¿Hay algo que la hermana Juárez dice en relación con eso, Pastor? De... Sí, vamos a leer Mateo 26, 64. Okay. Ya que estamos hablando ahora de, del grupo impío que va a resucitar, sí, a, sí, los que crucificaron a Jesús, ahí se menciona el nombre de uno. Ahí se menciona en el nombre. En Mateo de 26, 64. <laughs> bueno, vamos a leerlo. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y dice el 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Ahora mismo habéis oído sus blasfemias. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ahí entonces está. lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazo, lo abofetearon, diciendo: profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó. Claramente Caifás fue uno de los claro. cabecillas en la crucifixión de Jesús. Uh -huh. Todo ojo le verá inclusive los que le traspasaron, dice la Biblia. Así que la Biblia es clara que cuando Cristo venga por segunda vez, va a haber un grupo que va a resucitar en la segunda venida de impíos, que va a ser los que crucificaron a Jesús y por extensión los peores enemigos de Jesús a través de la historia. Correcto. Ahora, la pregunta clave es si el espíritu profecía tiene algo que decir, como preguntabas antes, uh, sobre este asunto de la Resurrección especial. Uh, en El Conflicto de los Siglos, la página 6.21, sí. uh, la hermana White describe, y es en realidad, esta es una expansión de la cita que, que vino de, que, de la persona que hizo la pregunta, uh -huh. porque en primeros escritos está más abreviada, porque en primeros escritos... Eran precisamente esos primeros escritos. El conflicto de los siglos expande. Dice: Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, eso lo vamos a comprobar bíblicamente en un momento. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba. Gloria a dios. para oír el pacto de paz que dios hace con los que guardaron su ley. los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. wow, qué cita tan poderosa. clara. Uh -huh. Ahora, ¿qué base tiene Elena White para decir todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba? Note que no dice todos los que murieron fuera del mensaje del tercer ángel, uh -huh. los que vivieron antes, que murieron, ella no dice que ellos van a resucitar en esta resurrección. ¿Dónde encontramos eso? Apocalipsis, Apocalipsis. 14.3. 13. 14, 13. A ver si de pronto el pastor Miranda puede leer ese texto. Que de hecho está en relación con Daniel 12.12. 12. También. Así es, donde También. dice Bienaventurado el que alcance llegue a los 1335 días, que en 1844. 1844, de ahí en adelante se da el mensaje del tercer ángel. Y encontramos aquí una bienaventuranza que va directamente relacionada con los que duermen. Inmediatamente después que termina el mensaje del tercer ángel, viene la bienaventuranza. Uh -huh. Entonces leo el versículo 13, nos dice, y oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, esto nos dice, bienaventurados. Todos los que han muerto en el Señor. No, no, no. Dice, los que mueren, de aquí, aquí en, en adelante, adelante en el Señor. ¿De cuándo en adelante? Pues acaba de mencionar el mensaje del tercer ángel. Uh -huh. Bienaventurados los que mueren, cu desde cuando se dé el mensaje del tercer ángel, en adelante. Así. La hermana Guay tiene razón. Está en la Biblia. Uh -huh. Está claro. Así que aquí tenemos un grupo especial. Ahora, eso uh -huh. explica algunas eh, citas que han causado. Eh, mucha confusión en cuanto a los 144 mil y sé que no es, esta no es la pregunta pero solo lo menciono brevemente cuando por ejemplo la, la hermana White dice que eh, la hermana Hastings va a estar con los 144 mil y cuando el ángel le dijo mismo a ella si tú eres fiel tú con los 144 mil vas a estar esperando Ajá. al Señor bueno pues como este grupo va a resucitar un poco antes, se van a reunir con los 144 mil y juntos van a estar esperando la segunda venida de Jesús, a Jesús venir en las nubes. Ahora, la pregunta clave es por qué razón este grupo que muere desde el momento cuando se comprende el mensaje del tercer ángel, ¿por qué es que ese grupo va a resucitar en una resurrección especial? ¿Por qué no los que murieron antes? Y la explicación es muy sencilla. Supongamos que Martín Lutero resucitara en el momento de la quinta plaga, la oscuridad. Él no tendría ni la menor idea del contexto en el cual está resucitando. Claro. Porque él no entendió los, él no predicó los mensajes de los tres ángeles. La bestia existía, pero no la imagen, ni la marca. Entonces estaría desubicado, de, de, resucita y bueno, qué está pasando aquí. Pero los que murieron en el mensaje del tercer ángel, que advierte en contra de la bestia su imagen y su marca, sabrán en ese instante exactamente lo que está ocurriendo y van a poder alabar a Dios, porque saben en el contexto histórico qué es lo que ha venido antes y la culminación de la liberación del pueblo de Dios en ese momento. Muy buen punto tenemos aquí, muy buen punto. Eso, que, eso quiere decir que ahora tenemos un grupo de personas impías que va a resucitar que van a ver a Cristo, aquellos que se mofaron de Cristo, uh -huh. que lo verán en gloria, para que se den cuenta de, de lo que hicieron, ¿cierto? Y uh -huh. serán levantados para confusión, pero tendremos otro grupo de hijos de Dios fieles que predicaron, conocieron y predicaron el mensaje del tercer ángel. Sí. Y vivieron el mensaje del tercer ángel. Ahora, si les puedo dar un poquito de contexto. Esta resurrección no ocurre en la segunda venida de Jesús. Esta resurrección ocurre antes ah. que Cristo comience su segunda venida. Uh -huh. Quiero dar las páginas del conflicto de los siglos. En la página 621 de donde leí esta cita, sí. se describe la resurrección especial. Pero después de eso, en la página 623... De hecho, si de paso, esa es la versión electrónica. Todo tu... esto es versión uh -huh. electrónica. Estamos en el tiempo moderno. Por si acaso usted nos está siguiendo y trata de encontrarlo en el librito rojo, pues no va a coordinar las páginas. Sí. Así que estamos citando acá de la versión electrónica del conflicto. No necesitamos ya cargar una biblioteca. La cargamos en la computadora. O en el teléfono. O en el teléfono también, sí. Ahora, fíjense la secuencia. 6.21 se describe la resurrección especial, la cita que yo leí. En la página 623 dice que Dios le anuncia a los que resucitaron la resurrección especial y a los 144.000 el día y la hora de su venida. Uh -huh. Es decir, no ha venido todavía. Luego la página 624 habla de una nube negra, que es la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, 29. Uh -huh. Una nube negra como la mitad de la palma de, de una mano. Uh -huh. Y luego en la página 625... Dice que Jesús desciende del cielo con los ángeles. Y luego en la 6.25, al final, ella dice que entonces llama a todos los otros muertos justos del sepulcro. Y da base con puras citas de la Biblia, el espíritu profecía. Mucha gente se sorprende cuando uno habla de esta resurrección especial. Inclusive algunos ministros no creen en la resurrección especial. Pero la evidencia bíblica... Y del Espíritu, de pero es contundente, de que los que resucitan la resurrección especial, como la hermana Hastings, se van a parar con los 144 mil para presenciar toda la segunda venida de Jesús de comienzo a fin. Qué glorioso privilegio. Impresionante. Bueno, qué lindo poder ver y contemplar eso. Me llama la atención eh, la, 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 la cita que usted dio ahora de Conflicto de los Siglos 6 23. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús uh -huh. y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios se escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillará el rostro de Moisés. Cuando bajó del Sinaí. Uh -huh. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificado, santificando su sábado, se oye un misterio, un, un inmenso grito de victoria. Y quise tocarla porque parte de la pregunta que nos hace eh, la, la persona que nos escribe, ella habla de que si esa resurrección especial tendría que ver. Con fieles guardadores del sábado. Uh -huh. Y eso es lo que esta cita está diciendo. Por Correcto. eso quería hacer el énfasis Muy para bien. que ella dijera, Excelente. aquí está, eh, aquí se está hablando de que sí fueron fieles guardadores del sábado. Excelente Amén. punto. Gracias, Pastor. Amén. Muy bien, creo que la pregunta ha quedado bien respondida. Eso esperamos. Eh, vamos a la siguiente pregunta en los minutos que nos restan. Y tiene que ver con esa misma línea de eventos. Esta pregunta uh -huh. eh, pregunta. Que viene del hermano Samuel Sánchez. Muy cortita la pregunta. Es prácticamente el séptimo sello. Quería preguntar sobre el silencio como media hora que dice Apocalipsis 8.1. Ahora, hay dos posiciones eh, y yo voy a comentar y luego, eh, pues, ustedes van a eh, complementar. Eh, quiero dar las dos posiciones que yo he escuchado, de pronto haya más, en cuanto al, al séptimo sello, la media hora de silencio en el cielo hay una que pues toma el periodo de la media hora y se le aplica el día por, año. por año y entonces acepta, uh, aproximadamente eso nos da siete días y medio okay uh -huh. si tomamos la media hora aplicamos el día por año eso nos da aproximadamente siete días y medio y lo Mira. redondean a siete y si lo redondea a <laughs> siete Okay. aunque sabemos que si en verdad la Biblia nos da periodos, periodos de tiempo tendrían que ser, tendríamos que aplicarlos exacto, pero podríamos redondear. La otra posición tiene que ver con el pavoroso silencio que nos habla Primeros Escritos, uh -huh. página 15, que hay eh, justo antes de que Jesús resucite a los muertos o cuando está uh -huh. descendiendo en las nubes de los cielos. Entonces, ambas son muy lógicas. ¿okay? ¿Cuáles de, de estas dos posiciones la Biblia comprueba, corrobora? En su contexto es la segunda opción. Uh -huh. No cabe duda alguna. Vamos a Apocalipsis 6 y el versículo 14 al 17. Si alguien quiere leer ese pasaje, 6, 14 al 17. Con gusto, pastor. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en sus cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Otras versiones dicen, ¿quién podrá estar firme? Así que el sexto sello describe la segunda venida de Jesús, y termina con una pregunta. El gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar firme? Ahora, aquí viene lo interesante. En el Conflicto de los Siglos, página 624, la hermana White cita, el sexto sello, seguido inmediatamente por el silencio en el cielo. Uh -huh. Fíjense lo que dice. Los justos gritan temblando. Porque se, acá, se está describiendo la segunda venida. Los justos gritan temblando. ¿Quién podrá estar firme? Que es la conclusión del sexto sello. Termina el canto de los ángeles y sigue mala traducción. Sigue un momento de silencio. En inglés es la palabra period. Pe periodo. Período. Uh -huh. ¿Qué ¿Por qué se traduce, traduce momento cuando dice period? Uh -huh. Tenemos la palabra, palabra periodo en español. Así que dice, sigue un periodo de silencio aterrador. Ese es el séptimo sello. Porque ha citado la conclusión del sexto y luego habla del silencio del séptimo sello. Así que dice, entonces se oye la voz de Jesús que dice, bastaos oh, mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Y la hermana Juan, en el mismo capítulo, dice que los impíos van a hacer la misma pregunta: uh -huh. la pregunta, el gran día de su ha venido, ¿quién podrá estar en pie? Y luego hay un, un periodo de terrible silencio. Así que la secuencia demuestra que la segunda interpretación es la correcta. Así es. Eh, justo el séptimo sello por mucho tiempo no lo entendí bien y cuando estaba leyendo el conflicto de los siglos esa expresión a mí me volvió me ayudó a reconsiderarlo y luego comencé a estudiar más el tema por ejemplo eh, en realidad si la venida de Jesús iba a tomar siete días literales en primeros escritos página 16.2 no voy a leer todo pero la sierva del Señor dice que to nos tomará como siete días para ascender al cielo pero en Maranata Página 297 dice que Jesús cuando salga del lugar santísimo y venga a esta tierra dice que le tomará cierto número de días. Varios días. Sí. Varios días. Entonces, eh, la venida de Jesús y luego la, la ascensión van a, va a ser más de siete días. El argumento de la primera posición es que eh, va a haber silencio en el cielo porque el cielo va a quedar vacío, ¿ok? Y solo va a quedar el Padre. Y puede que sea cierto, pero como vemos acá... Eh, todo ese evento, su descenso y su ascenso va a ser más de siete días, o más de siete días, 7.5 días que sería la media hora. Sí. La hermana White sí especifica que el ascenso al cielo va a tomar siete días. Sí, eso sí lo dice. Pero nunca especifica que la segunda venida de Jesús toma siete días. Uh -huh. No he podido conseguir una cita. Dice varios días. Dice varios días. Pero uh -huh. no dice siete días. Uh, y sería medio inusual. Que Dios dijera que va a tomar eh, media hora cuando son siete días y medio, cuando el libro de Apocalipsis está saturado del número siete. Correcto. Y Dios es un Dios matemáticamente preciso. Oh, no. Dios no habla en aproximaciones. Dios habla en cronología exacta. Además, en el periodo entre 1844-22 de octubre y la Segunda Avenida, pues no tenemos periodo profecías con periodos de tiempo. Correcto. Entonces, eh, no, no sería necesario que, que se nos dé eh, el séptimo sello en periodo simbólico de tiempo. Sí. Ahora algunas personas dicen, ah, pero, pero, cómo es entonces que Dios le va a mostrar a los fieles el día y la hora de su venida, si nadie sabe el día ni la hora. Bueno, lo que está diciendo es antes del cierre de la puerta de la gracia, nadie sabe el día ni la hora. Correcto. Pero no está hablando después del cierre de la gracia, cuando los casos de todos están decididos. Correcto. Uh -huh. Entonces hay que hacer esa, esa distinción entre periodos proféticos antes del cierre de gracia y periodos proféticos ¿Qué ocurren después del tiempo de gracia? Sin embargo, el punto ha quedado claro. No nos vamos con la posición de que ese silencio es de siete días, uh -huh. porque no es, un, no es un periodo de tiempo preciso, para que eso quede absolutamente claro. Pero uh -huh. indiscutiblemente sí habrá un silencio en el cielo. Definitivamente. Y el pueblo de Dios es la, estará contemplando en silencio cuando haga la pregunta, ¿quién podrá estar en pie? Sí. Y entonces hay un periodo de silencio y seguramente están pensando, wow, ¿quién puede estar en pie? ¿quién puede estar firme? Y entonces luego oyen esas palabras hermosas de Dios, bastaos mi gracia. Amén. Gloria al Señor. Amén, qué hermoso. Bueno, esas preguntas nos ayudan a llevar nuestra mente hacia ese gran día, cuando Cristo venga pronto y dé la recompensa a sus hijos fieles. Queridos amigos, ustedes que nos sintonizan, esperamos que hayan recibido una gran bendición en este programa. Les invitamos a que sigan este programa de Me gustaría saber, donde usted puede enviar sus preguntas a la dirección que dimos al principio, a tv.sumtv.org, y nosotros responderemos su pregunta en ese orden. Eh, tenemos muchas preguntas, así que... Tomará un poco de tiempo hasta que lleguemos a la suya, pero les prometemos que la vamos a responder. Dios te bendiga y te guarde. Continúa entonces aquí siguiéndonos en este programa. Hasta la próxima. Dios te ve